Ay, qué difícil es despertarse el lunes, amigos, pero vamos a grabar. Hace unos días estaba manejando hacia la Ciudad de México y estaba escuchando a Panda. Estas manos de rojo están manchadas por toda. Y me acordé cuando yo era un puberto adolescente, como 12, 13 años, y escuchaba bandas como Panda, Jumbo, Green Day, Blink-182, Sum 41, y realmente me sentí identificado con las letras. ¿Cómo ven esta? ¿Sí? ¿No? ¿Con esta? ¿Sin esta? ¿Sola? No sé. Yo cantaba la canción Ando Pedo y ella está aquí de Panda como si algo así me fuera a pasar cuando lo único que tomaron las aguas de Jamaica con mis amigos. Y hasta el jugo verde. Escuchaba Te Invito a mi Fiesta de Panda y lo único que quería era que fuera viernes para ir a la fiesta de mi amigo en el boliche. Y para los de Argentina, boliche en México no es fiesta, ni antro, ni nada así. Es un lugar donde se juega bolos. ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son estas que están aquí tan hermosas, perritas? El punto es que estos tiempos son de música electrónica y reggaetón. O sea, el rock está completamente muerto. Y me puse a pensar, entonces, si los pubertos adolescentes escuchan esta música, ¿con qué se identifican? O sea, no escucho mucho reggaetón y música electrónica, pero según yo casi siempre hablan de perreo y fiesta loca, y no creo que alguien de 12 años se identifique con eso, o a lo mejor sí. Así que puse un tweet que decía así: no logro entender qué música escuchan los pubertos hoy en día. ¿Con qué música se identifican? ¿DJs? ¿Boy bands? Y recibí toda clase de respuestas: gente que escucha boy bands, gente que escucha DJs, gente que escucha música de la época de sus papás. Y yo sé que cada música es diferente y hay diferentes gustos, y fueron diferentes etapas. Yo no digo que la música de antes sea mejor que la de ahorita. O sea, no voy a negar que cuando escuché la de Piki Piki y Joe Montana no la odié. Tiene buen ritmo y está súper pegajosa. Ay, es que tiene un gran ritmo. Pero en mi humilde opinión, esa es exactamente la diferencia entre los artistas de antes y los de ahorita. Que la música de antes sí te hace sentir algo y la letra tenía muchísimo más significado. Obviamente, si voy al antro, prefiero mil veces que me pongan la canción de Calvin Harris y Rihanna a que me pongan Mozart, simplemente porque Mozart es mejor. Pero ustedes me entienden, ¿verdad, amigos? El punto es que esta es una opinión totalmente subjetiva, pero quería platicárselos para ver ustedes qué opinan y pues que me den su opinión. Si tú eres un adolescente que está pasando por esa etapa y escuchas esa música, pues dime por qué te sientes identificado con esa música. Y amigos, me voy a comer mi tostada porque me la permiten en la dieta. Amigos, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. La verdad es que me gusta mucho platicar con ustedes. O sea, normalmente hago vueltas en el día y digo, ¿sabes qué? Pues lo voy a tener conmigo en lo que hago y me preparo mi tostada y platicamos de algo. No sé, me gusta, a mí la verdad me gusta. Dime si te gusta, si no te gusta. Y dame por favor tu opinión del tema de eso, de la música, porque me interesa mucho platicar con ustedes y siento que solamente así podemos hacerlo. Yo les doy mi opinión y ustedes me escriben abajo en los comentarios lo que opinas. Sígueme en todas mis redes sociales. Checa la tienda, ve tu Sillas.mx para que compres una playera o un collar si tú quieres y te gusta. Y pues es todo. Ando bien feliz porque ya tenemos lámpara nueva, amigos. Pero todo lo van a ver en semana con Beto el viernes. Y nos vemos mañana porque tengo un video planeado, pero mañana buenísimo. Y ya creo que vean qué es lo que pasó. Y pues bueno, adiós.